Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 23 de junio de 2024. Tema, ¿evolucionó el universo incluso el hombre mediante fuerza atómica? Texto de oro. Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Lectura alternada. Salmos. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas. Lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, alaben el nombre de Jehová porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primera de Reyes. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, Ve, muéstrate, a Acab. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y los cuatrocientos profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay cuatrocientos cincuenta hombres. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos. Y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, Respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: Prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Salmos. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Isaías. Jehová de los ejércitos juró diciendo, Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Amós. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Ebbs. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen. Creador, Espíritu, Mente, Inteligencia el vivificador principio divino de todo lo que es real y bueno. Vida, verdad y amor autoexistentes, lo que es perfecto y eterno, lo opuesto de la materia y del mal, los cuales no tienen principio. Dios, quien hizo todo lo que fue hecho, y quien no pudo crear un átomo o un elemento que fuera el opuesto de él. El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Andamos sobre fuerzas, retiradlas y la creación forzosamente se desplomará. El conocimiento humano las llama fuerzas de la materia, pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina, que son inherentes a esa mente y así la restituye a su justo lugar y clasificación. Antes que el conocimiento humano se hundiera profundamente en un concepto falso de las cosas, en una creencia en orígenes materiales que desechan a la mente única y la verdadera fuente del ser, es posible que las impresiones de la verdad fueran tan claras como el sonido y que llegaran como sonido a los profetas primitivos. Los cinco sentidos físicos son las vías e instrumentos del error humano y corresponden con el error. Esos sentidos indican la creencia humana común de que la vida, la sustancia y la inteligencia son un sincronismo de materia y espíritu. Eso es panteísmo y lleva en sí mismo las semillas de todo error. En los antiguos cuadros bíblicos vemos una serpiente enroscada en el árbol del conocimiento y hablando con Adán y Eva. Eso representa a la serpiente en el acto de recomendar a nuestros primeros padres el conocimiento del bien y del mal, un conocimiento obtenido de la materia o del mal en vez del espíritu. La vida y el ser son de Dios. En la ciencia cristiana el hombre no puede hacer daño, puesto que los pensamientos científicos son pensamientos verdaderos que pasan de Dios al hombre. No materialmente, sino espiritualmente le conocemos como mente divina, como vida, verdad y amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza de Dios y le amemos con comprensión, no altercando más acerca de su corporeidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La religión será entonces del corazón y no de la cabeza. La humanidad ya no será tiránica y proscriptora por falta de amor colando mosquitos y tragando camellos. Adoramos espiritualmente solo cuando dejamos de adorar materialmente. La devoción espiritual es el alma del cristianismo. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión y no posee ni realidad ni identidad aunque parezca que es real y que tiene identidad. La ciencia de la mente acaba con todo mal. La verdad Dios no es el padre del error. El Dios de la ciencia cristiana es el amor divino, universal, eterno, que no cambia y que no causa el mal, la enfermedad ni la muerte. La verdad espiritual y la creencia material de las cosas se contradicen, pero lo espiritual es verdad y por lo tanto lo material tiene que ser falso. La vida no está en la materia. Por consiguiente no puede decirse que sale de la materia. La materia y la muerte son ilusiones mortales. El espíritu y todas las cosas espirituales son lo real y eterno. El hombre no es linaje de la carne, sino del espíritu, de la vida, no de la materia. Puesto que la vida es Dios, la vida tiene que ser eterna, existente por sí misma. La vida es el eterno yo soy, el ser que era y es y que será, a quien nada puede borrar. Para la mente mortal el universo es líquido, sólido y gaseoso. Interpretadas espiritualmente, rocas y montañas simbolizan ideas sólidas y grandiosas. Los animales y los mortales representan metafóricamente la gradación del pensamiento mortal, ascendiendo en la escala de la inteligencia y tomando forma en los géneros masculino, femenino o neutro. Las aves que vuelan sobre la tierra en la amplia expansión de los cielos corresponden a las aspiraciones que se remontan más allá y por encima de la corporeidad hacia la comprensión del principio incorpóreo y divino, el amor. La mente es el creador grandioso. Y no puede haber ningún poder excepto aquel que deriva de la mente. Si la mente fue cronológicamente lo primero, si es lo primero en potencia y si tiene que ser lo primero eternamente, entonces, dada la mente la gloria, el honor, el imperio y la potencia debidos por toda la eternidad a su santo nombre. El poder que guerra es una creencia material, una mal llamada fuerza que ciega, el producto de la voluntad y no de la sabiduría, de la mente mortal y no de la inmortal. Es la catarata que se despeña, la llama devoradora, el soplo de la tempestad, el rayo y huracán, todo lo que es egoísta, malvado, improbo e impuro. El poder moral y espiritual pertenece al espíritu que mantiene los vientos en sus puños, y esa enseñanza concuerda con la ciencia y la armonía. En la ciencia no puede existir ningún poder opuesto a Dios, y los sentidos físicos tienen que abandonar su falso testimonio. Vuestra influencia para bien depende del peso que echéis en el platillo correcto de la balanza. El bien que hacéis e incorporáis os da el único poder obtenible. El mal no es poder, es un remedio de la fuerza, el cual muy pronto muestra su debilidad y cae para jamás levantarse. Toda realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno. Y Él hace todo lo que es hecho. Cuando aprendamos el camino en la ciencia cristiana y reconozcamos al ser espiritual del hombre, veremos y comprenderemos la creación de Dios, todas las glorias de la tierra y del cielo y del hombre. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker-Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta Iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divino se establezca en mí y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.